Grupo Cero Televisión. Bienvenidos y bienvenidas a Poesía a las Mil. Como vemos. A estas horas de la noche, la mañana, el mediodía o de la tarde, estamos en este espacio dedicado a la poesía de Miguel Óscar Menasa y hoy tenemos un estreno para muchos. Es un libro que acaba de salir de la imprenta, que ya se han estado leyendo en estos espacios de internet, Poemas del Olvido, el último libro de poesía de Miguel Óscar Menasa que vamos a compartir con vosotros y vosotras. Estamos deseosas. Adelante. Entonces, empecemos. Cumplir 62 años. Desde mi ciudad natal, hoy recibí una carta donde me decían que al cumplir 62 años provocaría grandes inundaciones en América y en el resto del mundo. Que no me preocupara, me decían, que no eres tú, son tus 62 años. Es la encarnación pura del diluvio, de una vieja leyenda y de tu canto. Ha de ocurrir exactamente a los 62 años, cuando el poeta se rompa en la tormenta. En verdad, no hice caso de la carta, aunque me di cuenta que las inundaciones asolaban el mundo. En la inteligente y sabia Europa, los ciudadanos se morían tragados por el agua, como en un país pobre, donde el agua se espera todo el tiempo al borde de la muerte por su falta, y cuando viene el agua, borra todos los límites y ya, sin que nadie pueda detener el agua, reina la muerte por doquier. Ni Rusia poderosa ni China comunista con su millón de voluntarios pudieron detener el influjo maligno del agua al cumplir 62 años. También debo decirlo, sintieron el látigo del agua, los implantadores de un vivir que nadie habrá de soportar, sin orden, sin niebla, sin esos altibajos del dolor y la risa, sin el oscuro sexo de las altas pasiones, sin ese amor imposible y grandioso del poema que habremos de escribir, tal vez más adelante. Esos Estados Unidos modernos del terror, esos hombres repletos del poder de las armas, irían a morir ahogados propiamente en sus llantos. Y si no quiero hablar del hombre como se debería, es porque el hombre lo fue todo y nada le gustó. Ni serpiente ni árbol, ni ciego ni profeta, ni furtivo alcahuete, ni hombre de la ley. No quiso nunca ser obrero o patrón, y nunca tuvo fábrica, y nada se cosechaba en él. Y cuando a pesar suyo, de su vigilancia, alguna uva crecía en el desierto, sin pronunciar palabra, se la bebía. Era imposible vivir en ese mundo, todo el mundo moría, y el que no moría, esperaba morir. Era imposible amar en ese mundo o tener ilusiones, y sin embargo, me pasa que todo lo que hago, lo que amo, vocifero o trabajo, es solo para seguir viviendo. Y cual drogadicto aferrado a su presa, estoy dispuesto a todo por vivir. Vendrán, desesperados, los muertos reclamando el derecho a estar muertos. Vendrán alas del tiempo a volar en nosotros el adiós de la vida, mas mi droga, el deseo de vivir contra todo, sentará en sus rodillas a los muertos y en la mesa a comer tranquilamente las alas del adiós. A las 5 en punto de la tarde. A las 5 en punto de la tarde, en el estilo lorquiano, pero al revés, me encontraré con tres mujeres al unísono para bordar mi piel de las próximas 7 décadas. Seré todo fulgor y toda agonía, al mismo tiempo, fingiendo confusión, haciendo como que yo sabía desde hace mucho tiempo que un día tres mujeres, al verme decaído,
tal vez triste, harían para mí bailes y amores, enamoradas acaso de mi perfil egipcio, o viciosas del semen de los hombres ancianos, o tal vez delicada e informe, enamorada del brillo de los astros. No vio nunca al hombre alguno y no sabe decir soy una mujer. Llegando al caso le diré, soy un macho verdadero, yo no haré nada. El baile era frenético, hubo un instante que tuve que contarlas, eran tres, pero también millones. Cuando claves tus ojos en el futuro, cuando claves tus ojos en el futuro, verás galopando camello azul en medio del desierto enarbolando aquella palabra que tanta leche dio. Libertad, libertad, libertad. Abismos de penumbras, abismos de penumbras, de grises deslumbrantes, donde aún lo que brilla no es lo verdadero. Ahí donde los sueños bordan, silenciosos, próximos desvaríos, la niebla se hace niebla. Y la luz, antes que yo cumpliera 64 años, ya era luz. Hoy mismo, al desayuno, sobre el pan tostado, vi cabalgar luciérnagas tratando de alumbrar la sombra de mí mismo, que acompasadamente, como final de un acto silencioso, caía sobre mí. Di un paso para atrás, como en el tango, y le dije, tú eres mi sombra, pero el que te persigue soy yo. Caballos hubo siempre en la calle, en los hipódromos, en el trabajo, en la policía y en la mesa de comer de la casa, en la casa de mi abuela. Un caballo percherón, tierno, pero un poco gordo, sentado en una sillita, sus patas más delanteras, sus manos, quiero decir, en perfecta posición sobre la mesa, con delicadeza extrema, esperando que un humano le pida permiso a Dios para empezar a comer. Después, también he montado caballos azul y blanco como banderas de patria que después abandoné. Hoy, sin más, amo la rosa donde gualda y grana aguardan que me entregue a los colores que dan vida a lo español. Rojo enamorado, furia española, rojo sangre de toro, nuestra crueldad, rojo. Pequeñas gotas perdidas en el bosque, algún soldado ha muerto, un hombre lo mató. Quiero ganarlo todo, pero el guarda me acompaña, amarillo maricón de mala suerte encumbrado. Fuerza sí tengo, hasta tengo amor, solo me falta que el guarda me quiera vivo hoy. No le pido nada a nadie. No le pido nada a nadie, y a nadie nada le doy. Voy por la vida cantando, y ese es mi único don. Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar, le saludo amablemente, y él me sonríe al pasar. El mendigo y yo tenemos algo en común, los dos pedimos, él pan y yo amor. Y lo peor, los dos sabemos que la falta de pan mata, y la falta de amor también. La vi venir ligera, la vi venir ligera y llena de hojarasca. Es el invierno, dije, y ella hizo el invierno. Se abalanzó sobre mí y caímos abrazados al abismo. Ella cayendo tuvo miedo y yo pensé que estaba enamorada, y tan enamorada que se abrazó a mí y quedamos suspendidos en el aire. El amor había inflado nuestro corazón. Esa energía nos bastó para llegar a tierra sin daños aparentes. Ahí fuimos felices. Al tiempo perdimos el deseo de volar y nos plantamos en el jardín y algo crecimos. Preparando el amor. Sus cuerpos al unísono, estallando, aunque estaban muy lejos,
cuando tu voz recorre los cables increíbles, esos cables que transportan alguna humanidad, cuando tu voz volando sobre la tierra, el río, la pequeña colina, el imponente océano, llega hasta mí, desnuda, carne, palabras incendiadas, preparando el amor. Amor, dinero, belleza. Amor, dinero, belleza, de eso yo no tengo más. Algunos versos me quedan, algunos cuadros también, y un poco de alma me queda para quien quiera tener. Yo soy una mujer. Yo soy una mujer muy distinguida y cuando bailo marco el compás. Un paso hacia adelante, 70 para atrás. Y al volver no puedo encontrar mi lugar. Nunca llegó temprano, ni para ver a mi amado. Y esa costumbre la tengo desde el colegio primario. Bailo muy bien y sé comprar el pan, hacer el amor limpiando el zaguán. Y cuando sueño, me sueño bella, con mucho dinero y un novio galán. Después me despierto muy temprano al alba y voy por la vida de aquí para allá. La mujer del comisario. La mujer del comisario se fue a caminar solita y los críticos del barrio la quisieron maltratar. La mujer era valiente y estaba bien entrenada y sin pronunciar palabra los dejó que se acercaran. Y cuando estaba muy cerca, a punto de criticarla, disparó con su revólver y sin culpa los hirió en el culo y en la cara. Era un revólver pequeño, casi de juguete era, regalo de su marido para ver a su mujer manejando la pistola. Pero al verla disparar, corrió nervioso a su lado y le preguntó severo: ¿qué has hecho, amor? ¿Qué has hecho? Y ella contestó segura: no te preocupes, mi amor, que no herí a ningún ser humano. Eran críticos, mi amor. Eran críticos de nada. Así surge el poema. No soy marginal y no soy normal. Yo vivo en el aire y no como pan. Todas las mañanas voy a trabajar y no me interesa si alguien habla mal. Ya de mediodía me siento a comer a mi lado, ella que come también. Nos miramos el cuerpo, nos tocamos el alma. Así surge el poema y algún beso también. Y después de aquel beso, morir ya no quiero. Solo quiero sus labios, besar y besar y besar y besar. Estábamos con la banda. Estábamos con la banda, camino de la canción. De golpe llegó mi amada y un gran lío nos armó. Besó al cantor en la boca y al baterista en el cuello. Al bajo le aconsejó que se subiera a una silla y a la eléctrica guitarra le dio un beso en la garganta. Era una barbaridad y hasta yo me sentí mal cuando le dije sonriente que no me tocara más. Soy el letrista, le dije, y si te portas muy mal, te borro de las canciones para siempre, nunca más. Me porte como me porte, y aunque te enojes conmigo, indios grises han de amarme porque yo soy la pasión. Estábamos con la banda, camino de la canción. De golpe llegó mi amada y un gran lío nos armó. Sí, sí, señores. Sí, sí, señores, me he vuelto loco por la muchacha de aquel portal. No es nada bella, nada coqueta, pero cómo se mueve para bailar. Cuando comienza la danza, ella deja de ser ella y su cuerpo se hace alma cuando comienza a bailar. Y su hermosura es tan alta que nadie podrá alcanzar. Ella es la flor y es el poema, y sus nalgas hacen música cuando con sus movimientos ella nos marca el compás. No es nada bella, nada coqueta, pero cómo se mueve para bailar. Cuando comienza la danza, ella deja de ser ella y su cuerpo se hace alma cuando comienza a bailar. Se equivocó la paloma. 1. El gran año pasado,
tratando de salvar a toda la humanidad, investigar quisimos el centro de Bagdad, la entraña del desierto, y que nadie lo dude, el culo de mi mamá. Y la investigación resultó una porquería. En Bagdad nada encontramos y en el culo de mi madre solo caca, solo caca. Pero ya teníamos a todos los soldaditos dispuestos a matar para salvar la humanidad. Pero ya teníamos a todos los soldaditos dispuestos a morir para agradar al emperador, sin saber los pobrecitos que después de la matanza la gran madre de las guerras había de comenzar. Que cuando el emperador, rodeado de meretrices y tres o cuatro contables, dijo en voz alta, muy alta, «Muchachos, mis muchachos, la guerra ha terminado y esta vez hemos ganado por muerte y desolación». En ese momento, ningún soldado sabía que después de la matanza, la guerra comenzaría. El emperador, haciéndose el idiota, le daba de comer a un canguro americano. Pero los pobres soldados, que nada sabían, morían y morían, buscando por Bagdad lo que no existió jamás. 2000 soldados, americanos y muertos, de muerte no natural y declarada la paz, hablaban con claridad que el emperador y consortes hicieron las cosas mal. Y la televisión nunca lo dijo. Y la televisión nunca lo dijo. Ningún soldado sabía que después de la matanza la guerra comenzaría. Pero los pobres soldados, que nada sabían, morían y morían buscando por Bagdad lo que no existió jamás. Se equivocó la paloma 2. La guerra contra Irak fue un pacto homosexual. No pudiendo explicar las cosas por su sentido, su mujer lo abandonó por un puestito municipal en los brazos alquilados del grandioso emperador. Y el presi se dejó estar, y no vea al personal cómo gozaba el canalla cuando vio que su mujer se alejaba. Y la pobre mujer, tal vez nunca lo sabrá, que sin querer vengarse, un día se vengó. Cuando ella le dio la espalda al presidente, el presidente enfermó y para nada sirvió. Y la bella mujer concluyó su venganza cuando todo su partido lo mandó a guardar cama. Cuando el presi ya estaba desnudo y dormidito, llegaba una periodista y le contaba mentiras. El mundo es todo tuyo, mi amor, amor, mi amor. El mundo es solo tuyo y España va muy bien. Ningún soldado sabía que después de la matanza la guerra comenzaría. Pero los pobres soldados, que nada sabían, morían y morían, buscando por Bagdad lo que no existió jamás. Nunca más. Cuando yo le dije al jefe del gobierno, hagamos presupuestos que nos hagan quedar bien con todo el personal, el burro me contestó, al anochecer me siento igualito que Nerón, solo me gusta incendiar, romper todo lo hecho, disparar sobre el caído y luego prenderle fuego para poder disfrutar aquí en Madrid capital como Nerón disfrutaba cuando Roma se incendiaba. Comienzo el vuelo. Comienzo el vuelo con mis cosas ya hechas y comienzo a volar ansioso con el vuelo. Tengo que convencerme, la carne no pesa, aunque se arrugue o se pervierta, aunque se rompa o se agriete para siempre, que no pesa, hombre, que no pesa, mujer, la carne no pesa, aunque muera o resucite, aunque advenga el poema o quede ahí tirada para siempre. La carne, amada mía, ni cuando el alma muere, deja de volar. Como el amor, así me gustaría ser, como el amor, tocando aquí y allá, volando libremente, sin dejar señales, sin dejar huellas, invisible al partir. Iba por la calle, iba por la calle, y me puse a cantar una nueva canción
de mi propia invención. Y vino la policía y me quería arrestar, y el inspector de Hacienda que quería ya cobrar. Y después la discográfica vino y me dijo: usted está loco, señor, así no podrá cantar. Si quiere cantar, tendrá que tener una discográfica, ser amigo del juez y novio o casi novia de dos o tres señores de la televisión y de los programas que en la radio dice, muy fuerte, a los gritos, amar la canción. Que su cantor desafina y además entre los dos no saben siquiera tocar el trombón. Y al contestarle al juez, amigo de la discográfica, que el pueblo ya canta mi bella canción, el tipejo me dijo: es por eso mismo que te ponemos pegas, por las dudas tu canción nos quite la clientela. Estábamos de sobremesa. Estábamos de sobremesa cuando apareció la abuela, diciéndonos a los gritos: de la radio me han llamado, desde un programa que escucha hasta mi nieto pequeño cuando toca la trompeta mamando del biberón. Un programa que es muy chuli, anda ya, anda ya, porque busca niños grises para reírse y bailar. Y aquí estamos, señor locutor, para que usted se divierta con nuestra canción y no crea que le vamos a cantar de política, de sexo, de basura moral. Solo queremos decir que traemos esta flor, que Parríos, nuestro cantor, y el señor aquí presente para servirle mejor. Y no tocamos la flauta porque flauta no tenemos, y no tocamos el violín porque tampoco tenemos. Y si venimos los dos solos en representación, es porque los indios grises ya no mienten, ya no mienten. El músico es Kepa Ríos y el gran poeta soy yo. Murga de la Juventud Grupo Cero. Desde el centro de Madrid viene la Juventud Cero, murgueros, murgueros sin estilo, por pura diversión. El 2005, el 2005 acontece para que yo venga a cantar. Soy la juventud, se siente, soy como aquel vendaval. He decidido heredar la Biblioteca Nacional. Somos jóvenes y cultos, ten cuidado dictador, que no hay dictador que llegue al poema que soy yo. Desde el centro de Madrid viene la Juventud Cero, murgueros, murgueros sin estilo, por pura diversión. Conocemos Vallecas, conocemos Serrano, facultad conocimos y ya nos alcanzó. La juventud, somos la juventud, que no tiene candor, que no tiene ilusión. Somos la juventud, que solo sabe cantar, somos la juventud, que solo sabe bailar. No queremos alcanzar ninguna meta, aunque yo sea el que toca la pandereta. Solo queremos vivir. Solo queremos vivir como dictan nuestros sueños. Como dictan nuestros sueños. Solo queremos vivir como dictan nuestros sueños. Alzó el tirano la mano y esta vez se la corté yo. En este verso lo digo. Para Olga en su cumpleaños 60. 60 años no son nada, si los comparo con 140. Así que, amada mía, a los 60 una nueva vida habrás de comenzar. Iremos al cine y a comprar patatas, como si la vida recién comenzara. Te pediré una tortilla y tú le pondrás cebolla y yo te diré: querida, mi mamá eso no hacía. Nos haremos socios de la tercera edad y así todos juntos iremos de carnaval. Dentro de 10 años le daré su libertad y se podrá ir a bailar hasta con mi amigo Juan. Somos jóvenes, somos viejos, nadie lo podrá saber, porque bailando y bailando nadie puede ver muy bien. Y si nadie ve, no hay arruga que valga, porque todo el deseo siempre viene del alma. Y si nadie ve, no hay belleza que valga, porque todo el amor siempre vino del alma. Así que, amada mía, vamos a festejar que a los 60 años puedas comenzar con tus nuevos 60 la primera escolaridad. Vivimos en un mundo
donde para tener una gran ilusión se necesita tener un millón. Con el millón en la mano, me dirijo a una gran tienda donde pretendo comprar mi ilusión y ya no quedan. Y cuando sales de compras rompes toda la ilusión porque nadie te venderte lo que está en tu corazón. Para tener ilusiones las tendrás que fabricar, proyectando, proyectando y algún día trabajar. Trabajando, trabajando. Trabajando, trabajando, tomé mi felicidad. Y una vez hecha, lo sé, le permitiré volar. Y alguien será feliz, te lo aseguro. Y alguien será feliz, te lo aseguro. La felicidad, volando, verá que yo la amaba bella y perfecta para ponerla en el mundo y con amor pedirle libertad. Alguien será feliz, te lo aseguro. Alguien será feliz, te lo aseguro. Ella esperaba quieta. Ella esperaba quieta que alguien la matara y nadie quiso nunca hacer ese trabajo. Llegaron los asesinos de todas las ciudades y al verla ahí, tan quieta, ninguno disparó. Ella, de tanto en tanto, abría sus dos ojazos, se incorporaba a medias y decía que no. Yo quisiera producir en el alma de la gente un saber incuestionable sobre la vida y la muerte. Tengan cuidado, señores, no se dejen convencer. La muerte siempre es la muerte, pero el que muere es aquel. Y en el trabajo puedo asegurar que aquel que trabaje comerá su pan. Y si no le alcanza, trabaje algo más. Mas tenga cuidado, no vaya a enfermar. En el hospital central y también en lo privado, según la suerte que tengas, vivirás o morirás. Y no quiero aconsejarte, mas follar es evidente. Te entretiene y te cura de algún mal. Y después queda muy bien hacerle ciertos regalos que mejoran la salud y la ponen muy contenta. Cuando ella ríe, ríe, muchacho, ponte a temblar, porque su amor verdadero está a punto de estallar. Cuando quieras engañar, a tu hombre, marido, concubino, recuerda la frase de aquel general que escapa de la guerra para poder amar. Y mientras él rodaba por el suelo, abrazado a una desconocida, 2000 soldados murieron porque su general estaba por el suelo, jugando como un niño con la mujer espía que le habían enviado para que el general no llegara a la batalla. «¿Tiene algo que decir?», dijo el supremo juez. Militar y militar se miraron a los ojos y nuestro general dijo en voz alta: «Hay cosas que no se hacen. Y si se hacen, no se dicen. Y si alguien me tortura como usted quisiera hacer, algo le diré. Algo le diré, pero los detalles nunca contaré. Así, querida mía, si me quieres engañar, debes comprarte un teléfono celular para poder llamarme y decirme tonterías y yo no pueda saber en dónde carajo estás. No te doy estos consejos solo por tu libertad. También a mí me gusta liberarme en soledad». Ella necesita ser maltratada para poder vivir en plena infancia. Una madre prostituta que llegaba a cualquier hora y un padre siempre borracho que cuando la puta llegaba del trabajo, el borracho le pegaba hasta dejarla morada. Y cuando de un golpe la dejaba desmayada, corría atrás de mí, que era apenas una niña, y cuando me alcanzaba, se relamía y primero se movía como para pegarme. Después me miraba con cierto desprecio y me abandonaba tirada en el suelo. Fuimos caminando de la mano por la vida como si nada pasase ni en París ni en Indochina. Por la radio y los periódicos y hasta por televisión comenzaron a anunciar que la muerte ha de llegar. De perfil, de media vuelta, caminando para atrás,
que hasta viendo una película alguien te puede matar, que ya vienen los soldados, disparan contra el amor, contra el pan, contra la vida, contra ellos mismos, señor. Los soldados, bien preparados, no necesitan los secretos, ni el cielo, ni el amor. Pero nosotros nada creíamos, éramos hermosos y nos divertíamos. Al llegar, choqué con sus paredes grises, sus hombres fantasmales, sus mujeres alertas, precavidas. Fue un golpe alucinado de un porvenir tan grande que me tiró en la cama 15 días sin saber qué pasaba, en qué país estaba. ¿O era que no estaba, que nunca habíamos llegado, que no venía de ninguna parte? Mas, de golpe, estiré la palabra para alcanzar ese pequeño dólar que volando me mostraba el camino. Para vivir en Buenos Aires es necesario hablar inglés. No solo se llevaron todo, no solo crearon los mutilados, sino que hablando inglés nosotros somos como ellos, culpables. Pero el destino cruel lo ha decidido así. Culpables somos todos, pero pagaremos nosotros. Crítico al borde del arrepentimiento. Si la vida me dejara, yo sería bueno en todo, mas la vida no me deja y mi señora tampoco. Al perder las esperanzas fui muy malo en casi todo y la vida no la viví y a mi señora tampoco. Decidí cambiarlo todo. Me compré una bomba atómica y la estallé en mi garganta, criticando, algún día ganaría la fama. Llegué a ser un gran famoso y hasta dinero ganaba y al mirarme en el espejo mi cara no me gustaba. Parecía muerto en vida y odio había en mi mirada. Nada me gustaba, pero eso me pasaba. Y así de triunfo en fracaso y de fracaso en amores, llegué a contabilizar 1500 destrucciones. Crítico soy y tengo solo para dar odio y maldad. Y si el mundo me dejara, yo sería bueno en todo. Pero el mundo no me deja y mis patrones tampoco. Crítico soy. Maltrato familiar. Cuando una mujer cumple con el gobierno y denuncia a su marido por haberla maltratado, ha llegado su hora, querida amiga, porque ahora el canalla tiene un motivo más. Y además el policía no te hace caso jamás, porque él castiga a su hembra y nadie le dice nada. Y ahora quedó fichada para la policía como una mala mujer que denuncia a su marido. Después de la denuncia, hasta el banquero me mira mal, y los vecinos y la policía ya no me quieren ni cuidar. Y luego algún policía o la asistente social o un vecino despechado le cuentan a tu marido que tú lo has denunciado. Y el pobre hombre engañado de esa manera tan vil se dirige a la cantina y mientras bebe su anís, apoyado por maridos, el cantinero y el juez, el pobre hombre les cuenta que esta vez no fallará. La tomaré del pescuezo hasta ponerla violeta y con un fierro caliente le romperé el corazón. Y si la puta no muere, la cortaré en pedacitos y al colgarla del balcón daré un ejemplo genial que de nada servirá. Espejo delirante, no me devuelvas la cara que te vengo a regalar porque no quiero ver en mi cara las desgracias que no sabemos por qué produce la democracia. Espejo, mi amor, mi espejo, rómpete en mil pedazos y esparce por todo el mundo la desgracia de mi cara en la que se ve al trasluz que el hombre del 21 ya tiene etiquetación. La mujer no luchará y el hombre solo lo hará por un pedazo de pan como en el tiempo de Ñaupa.
La mujer se hará más fuerte, el hombre seguirá débil, los niños no comerán y ninguna escuela habrá. Los amantes tendrán miedo hasta de escribirse cartas, porque las máquinas también estarán contaminadas. Poema del vivo homenaje a Gabriel Celaya. Fue un dolor extremo, sencillo, abierto a la desolación. Había visto morir a un poeta de pobreza y fue en España. Después ya no sentí más nada. Furtivamente rompí las flores más bellas de mi jardín y las cambié por rejas de hierro forjado. Protegido de los periodistas, no querían tomarme fotos entre rejas, confeccioné mi primer verso. Después de mí, ningún poeta morirá de pobreza. No lo juro, lo escribo, lo balbuceo todas las mañanas, trazo mil senderos de gloria y los vendo a plazos para que nunca falte un interés a mi favor. Masculló con fervor, yo también lo dejé morir, y el verso me condena a darme cuenta que ya no queda tiempo para pagar tributo. Y es por esas cosas sencillas de la vida que os declaro la guerra, y sin dudar os digo, vale más hombre vivo que hombre fotografiado. Madrid, 18 de abril de 1991. De otra equivocación del diario El País surgió este poema. A pocas horas de comenzar el recital, leyendo el diario El País, vengo a enterarme que a ninguna loca en general vengo a cantar, sino, lo dice el diario, a una mujer local del barrio de Hortaleza. Y sin saber muy bien si podré conseguirlo, os digo que os amo, en general, y a cada una. Tengo miles de versos a punto de salir de mi garganta, miles de flores rojas, un desierto infinito de esperanzas. Y así, a plena voz, en esta tarde reflexiva y quieta, a pleno canto, casi sin dolor, casi sin mirada, te llamo, ah, desconocida de Hortaleza, mi amada. No os quedéis ahí, mirándome como si fuera un sueño, dejad que el viento se lleve todo vuestro pasado, batid palmas, gritad junto conmigo, viva la vida en libertad. Hoy voy a escribir un verso. Hoy voy a escribir un verso que nadie espera de mí, donde le diré a mi amada, amante, mujer, esposa, arrebato sin mirada, cuerpo de nácar y anís, jazmín doliente, amada, yo fui culpable de haber grabado en tu vientre, cual potro fuerte y servil, las señales de la vida, sabiendo que he de morir. Se dice de mí, que soy elegante, hermoso, educado y que siempre guardo dentro de mi corazón mil versos escritos, todos para el amor. Y si alguien me pregunta qué es lo que más ambiciono, yo contesto con premura. Hacer el amor no alcanza, ganar dinero tampoco, solo el poema me salva. Y pensando como pienso, 100 mujeres me reclaman que mi amor sirva de todo y también, si es necesario, hacer que el amor estalle en medio de la ciudad y la contamine toda. Bodas de oro. A Olga. 50 años a tu lado fueron casi nada. Estoy dispuesto entonces a vivir contigo otros 50 años. Y no creas que digo tonterías. A los 130 años estoy muy lejos aún de los 200. Ya verás, tendremos tiempo para todo. Las diferencias son casi nada. Hace 50 años y ahora mismo, el amor, las ilusiones son los mismos. La diferencia es casi nada. A vos te duele un poco la cintura y a mí un poco las piernas. El resto sigue todo igual. Te amo y me amas. Somos felices. Hoy quiero cantarte por todo lo vivido. Tus piernas de gacela,
mi corazón de atleta. Nuestras largas caminatas, ida y vuelta a la nada, las caídas sublimes del cielo hasta la tierra. Y me declaro para vivir a tu lado, genio y figura, hasta los 130 años, que entre nosotros quiere decir inmune, heterosexual y poeta. Y todo para que vos sigas siendo feliz. Muy bien. Muy bien. Hemos terminado el libro. Nuevo libro de Miguel Óscar Menasa, que acaba de salir de imprenta, Poemas Olvidados, que hoy hemos compartido con vosotros y que está a vuestra disposición en la editorial Grupo Cero, www.editorialgrupocero.com. Nosotros seguimos el próximo martes aquí en este espacio Poesía a las Mil, donde estamos leyendo libros de poesía de Miguel Óscar Menasa, director y fundador del Grupo Cero y un autor fabuloso. Así que gracias a vosotros por compartir, por estar aquí escuchando o viendo esos. Y gracias a Menasa por esa última publicación. Muy bien, gracias Menasa. Feliz comienzo de año. Seguimos. Hasta luego.